El comité integrado por varias organizaciones llegó a tempranas horas a las instalaciones del Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís en procura de entrevistarse nuevamente con la procuradora fiscal de esta ciudad y ante la negativa de esta a recibirlos decidieron denunciarla ante el procurador general de la Corte de Apelación. Hemos venido a exigirle a la fiscal titular de San Pedro de Macorís, la magistrada Ingrid Pamela, que otorgue la fuerza pública a la azucarera por venir para ejecutar la decisión judicial dada por un árbitro que le reconoce derecho a la azucarera por venir en 50.000 tareas que está ocupando de manera ilegal y en condición de intruso el grupo Campoyo Vicini, Josecito Jacín y Calira Che. Acusaron a la procuradora fiscal de esta ciudad de San Pedro de Macorís, Ingrid Pamela Rijo, de incitar a la alteración de la paz pública al no otorgar el auxilio de la fuerza pública para darle cumplimiento a una sentencia que condena al Estado Dominicano al pago de $1,000,000 y la toma de posesión de unas 50.000 tareas de tierra arrendadas al consorcio español Azucarera por venir. Señalo y reitero de que el Ministerio Público de San Pedro de Macorís, su titular Ingrid Pamela, está incitando a la alteración de la paz pública, lo cual no logramos entender porque su misión es de procurar restaurar la paz pública dándole cumplimiento a la ley, a la constitución y por lo tanto a las decisiones que toman los tribunales que le vinculan y le obligan a darle cumplimiento cuando se pide el auxilio de la fuerza pública para que estas decisiones judiciales se cumplan. Cuestionado sobre las organizaciones que apoyaban esta iniciativa, el vocero respondió que se han agrupado todas bajo un solo comité. Bueno, está encabezada por 5 asociaciones de colonos. Llámese la Asociación de Colonos de Consuelo, la Asociación de Colonos del Este, la Federación de Colonos Azucareros de la Región Este del País, la Asociación de Colonos del Ingenio San Luis, la Asociación de Colonos del Ingenio Boca Chica, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Centro de Atención Jesús Peregrino, AMPEA, entre otras entidades que han creado y conformado el Comité en Defensa de los Derechos Azucareros Provenientes. En un reporte especial desde la ciudad de San Pedro de Macorís para Telenoticias, Odalis Vega.